redes, que acá si estamos aprobando un proyecto donde estamos autorizando a llamar a licitación, no podemos hablar de una compra directa. ¿Por qué? Porque confundimos a la gente. Nosotros no estamos haciendo una ordenanza donde autorizamos al Ejecutivo que no tenemos el monto a que haga una compra directa. Que quede claro esto. Porque si no, confundimos a la gente. Nosotros estamos apoyando un proyecto de ordenanza donde se va a ir a licitación y va a tener un articulado esa licitación donde se van a poner condiciones. Una vez que se revea eso por los técnicos que acompañan a nuestro intendente, se dirá si es viable o no. Entonces, no podemos hablar de compra directa. Ojo con eso, porque confundimos a la gente con eso. No me parece.